Siento que la vida es como el nudo de una corbata. Cuanto mejor técnica uses, mejor te quedará. Como cuando aprobabas el examen de matemáticas y tu madre te compraba el paquete de cromos y te dejaba ir al parque a ver a tus amigos. Pensar que el éxito tiene algo de suerte es cobarde. Si lo trabajas, si pones empeño en el método, el resultado será óptimo. Es una analogía interesante la que haces sobre el nudo de una corbata. Pero si te pasas, puedes llegar a asfixiarte, incluso hacerte daño. ¿No he contado alguna vez lo mucho que disfrutaba en el parque cuando era pequeño, Marta? Últimamente me he encontrado un poco solo y llevo un tiempo recordando los amigos que hacía en el parque. Cuando me subía en los columpios, pensaba que alguien nuevo vendría a saludarme diciendo: "Hola, Hola, me me llamo llamo Javi Javi y y quiero quiero que que seamos seamos amigos". amigos". Luego volví a casa y les contaba todo lo alucinante que me ocurría. Andrés, hablas como si tu madre no fuera la causante de que estés ahora mismo aquí conmigo. Me encantaba cuando mi madre me acompañaba al kiosco y mientras ella ligaba con el dependiente, me compraba la revista de videojuegos que me María encantaba. Álvarez Moreno. Ya hemos tenido esta conversación antes, Andrés. La historia que tu cabeza crea sobre tus familiares no es realmente lo que ocurrió. Llevamos tiempo trabajando en ello. Es hora de dejarlo atrás. Si hay cosas que te están molestando, este es el momento en el que debemos hablarlo. Estas son las sesiones en las que tenemos que trabajarlo. No me ocurre nada, Marta. Todo está bien. Simplemente que he tenido un momento de debilidad y no he sabido reprimirme. ¿Reprimirte? No se trata de reprimirte, sino de trabajar la forma en la que tu cabeza hace fluir esos pensamientos. ¿Eres Siempre me consciente? han gustado los lazos de sangre, ese sentimiento familiar, ya que yo nunca lo he tenido como usted no para de recordarme, pero siempre lo he visto con envidia. Usted me comprenderá, tiene familia. No estamos aquí para hablar de mí, Andrés. Y me estoy dando cuenta de que hoy no es tu día. Así que creo que esta sesión la vamos a dejar para la semana que viene. Hoy he visto una chica que me gustaba cómo vestía. Me parecía mona. Llevaba una coleta morena y vestía unas Converse blancas y un vaquero. Y llevaba un colgante igualito al suyo. Me ha resultado bastante curioso, ¿sabe? Me ha recordado mucho a usted. Era un colgante precioso. Como le decía a Marta, me interesan mucho los lazos de sangre. Y este me ha llamado mucho la atención. Yeah.